Bueno, pues el Málaga que sigue sin ganar, cuarta jornada, solamente 2 puntos por encima del equipo blanquiazul que hoy ha perdido en Las Palmas en un partido en el que le ha condenado sobre todo el penalti que cometía Recio al principio del partido. El Málaga empezó regular, fuera de sitio, y ese penalti que ha condenado el equipo, que después es verdad que aumentó la presión, que fue además en la primera parte, que incluso tuvo sus ocasiones para llegar al descanso con algún gol más en el marcador, o con algún gol al menos para poder empatar el partido, pero es que se marchaba con 1-0 al descanso. La segunda mitad, Juan de Ramos, que muy pronto ha empezado a mover el banquillo, ha puesto toda la carne en el asador desde el principio de la segunda parte, pero lo cierto es que el Málaga no ha podido, en hoy un más o menos buen día de la defensa, pero mal día en cuanto a la eficacia y en cuanto a la calidad de la definición de los delanteros del Málaga. La tuvo Charles al final, la tuvo Nesiri, pero finalmente el Málaga que perdió por 1-0, que sigue sin ganar y quizás lo mejor a estas alturas de temporada es que eso, está empezando todavía el campeonato para el Málaga y que el martes es el nuevo partido, en este caso contra el Eibar en la Rosaleda.